La depresión, conocida también como trastorno depresivo o depresión unipolar, es una enfermedad mental capaz de causar numerosos síntomas psicológicos y físicos. Su síntoma más conocido es una tristeza profunda y prolongada. Un documento de la OMS revelado en Suiza también estableció que la depresión es 1.5 veces más común entre las mujeres que en los hombres. Veamos la siguiente nota. Esta enfermedad mental hace referencia a la presencia de un estado de ánimo decaído, en el cual la persona siente que tiene menos energía para continuar con sus actividades cotidianas, e incluso aquellas que pueden llegar a ser básicas, como por ejemplo el autocuidado, tales como bañarse o comer. Y en ese sentido, hay una disminución de la actividad de la persona. Asimismo, el individuo siente pérdida de interés en actividades que antes le eran agradables, tiene dificultad para concentrarse y se puede sentir cansado, incluso después de esfuerzos mínimos. Es habitual que el sueño se vea alterado en la medida que se presente insomnio en las noches y o somnolencia, sumado a una alteración en la alimentación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 4.7% de los colombianos sufren de depresión, evidenciando un porcentaje más alto que el promedio mundial. A esto se suma que 2 de cada 100 colombianos padecen de trastorno afectivo bipolar, una enfermedad que a nivel mundial está entre el 2 y el 5% de la población. De la misma forma, se plantea que el suicidio es una de las consecuencias más preocupantes del trastorno afectivo bipolar, teniendo en cuenta que se presenta entre el 15 y el 20% de los pacientes que la padecen, especialmente en jóvenes y adultos mayores. Si usted tiene un familiar o amigo que se encuentra aburrido, melancólico, derrumbado, ¿qué le diría? ¿Usted qué haría? Pues en primer lugar, esa persona debe poner voluntad o poner de su parte para de pronto salir de ese obstáculo por el cual está pasando. Aferrarse de pronto a lo que la motiva a vivir o de pronto a salir adelante y acompañarse de las personas que más quiere o que la quieren a ella también. En muchas ocasiones caemos en el error de juzgar, nos creemos expertos y emitimos opiniones a la ligera, sin conocer en realidad cómo se deben manejar ciertos comportamientos o actitudes de la vida cotidiana. Escuchemos qué tiene por decirnos nuestro profesional invitado, cómo actuar de manera correcta frente a estas conductas que pueden presentar personas cercanas a nosotros. Muchas veces cuando estamos en contacto con alguien que tiene depresión, hacemos juicios de valor rápidos, porque la depresión es una enfermedad que no la podemos tocar, que no la podemos ver en el cuerpo y que ha tenido mucho estigma a lo largo de la historia de la humanidad. Es importante tener en cuenta que la persona hace lo mejor que puede en ese momento. Si es difícil levantarse a lavarse los dientes, va a ser mucho más difícil levantarse a trabajar o hacer muchas de las cosas. Incluso lo que decimos, que haga ejercicio, ore, que ponga de su parte y que simplemente eso va a ayudarle, eso quizás nos puede ayudar en estados de tristeza. Pero la depresión como enfermedad implica un acompañamiento mayor. Motivar a las personas más que juzgarla. Alguna vez hemos dicho, empujemos, pero no para que tumbemos al otro. Y entender que lo que ocurre en la depresión es una desvitalización energética. Por lo tanto, todas las rutas que pueda coger de energía, como el movimiento, un café, la luz del sol, abrir las ventanas, invitar a esa persona a que participe, es mucho más efectivo que hacer un juicio de valor y creer que yo voy a medir mi experiencia con la experiencia del otro, porque las depresiones son diferentes en cada uno de los sujetos. En la próxima vez que se encuentre con alguien con depresión, escuche más y hable menos. La escucha activa puede tener un efecto acompañante. Según datos revelados por la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los colombianos han presentado entre 1 y 3 síntomas de depresión en algún momento de su vida, de los cuales un 25% son niños y adolescentes. Cuando una persona está deprimida, en muchas ocasiones no es capaz de identificar qué le ocurre y tampoco puede cambiar su estado de ánimo para buscar una forma de mejorar. La apatía, la tristeza y los pensamientos negativos ocupan todo su tiempo, impidiéndole ver las cosas con claridad.
para estos casos, simplemente saber que alguien lo escucha, que se interesa por él y que no lo juzga, es la mejor ayuda posible. Dar una opinión no siempre será necesario. La mejor solución frente a una persona que presenta síntomas de depresión es buscar una ayuda profesional.